Justamente eso es lo que no tiene que suceder. Al contrario, tenemos que seguir mejorando, incrementando nuestro juego. Más allá de sacar puntos y decir hoy ganamos y era lo principal, hoy tenemos que decir hoy ganamos y debemos jugar bien. Eso es la búsqueda que tenemos que de ahora en más de plantearnos, de seguir mejorando en todo aspecto y seguramente vamos a llegar con ese envión que se requiere para llegar a la liguilla de la mejor manera. Sí, justamente creo que de una gran alegría. Ahora, el día de ayer vivimos un día complicado en el cual no se cumplió el objetivo que era de avanzar en la Copa. Así que bueno, tanto la alegría de Tigres como la Copa hay que dejarla de un lado y enfocarlo en lo que viene, que es el Morelia y seguir por el objetivo del campeonato, que es llegar a la liguilla y poder buscar el título. El equipo está anímicamente al 100%, venimos de un gran arranque. Era lo deseado, lo que habíamos planificado en la pretemporada, de arrancar de esta manera. Llegamos a la fecha 9 ganando el clásico y llegando a 21 puntos, que no se hace normalmente o casi nunca en un torneo. Entonces, estamos en una situación en la cual no, el ánimo tiene que estar al 100%, a tope.